Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso pay de calabaza. Les encantará. Comenzamos herniendo 200 gramos de harina. Agregamos una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear, una yema de huevo, dos cucharadas de jugo de limón. Revolvemos un poco. Integramos 100 gramos de mantequilla, la cual debe estar fría. Y 35 gramos de azúcar. Integramos todo hasta formar una bola de masa. Ya que formamos la bola, la tapamos con plástico film y llevamos al refrigerador por media hora. Licuamos 700 gramos de puré de calabaza. Te dejamos el enlace de cómo preparamos dulce de calabaza, el cual ocupamos para esta receta como puré. 3 huevos, 200 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar, aunque te recomendamos ir probando y verifique si a tu gusto necesita más azúcar. Ralladura de una naranja, ralladura de un trocito de jengibre fresco, una cucharadita de canela en polvo y una cucharadita de esencia de vainilla. Licuamos y apartamos. Sacamos la masa del refri. Enharinamos un poco nuestra superficie y rodillo para comenzar a aplanar la bola formando un círculo que cubra la base de nuestro refractario. No te preocupes si la masa queda quebradiza. Puedes utilizar una espátula para levantarla de las orillas al colocarla en tu refractario. Si te gusta nuestro contenido, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir más recetas. Puedes también usar un tenedor o tus manos para adherirla a este. Vaciamos nuestro relleno y precalentamos el horno a 170 grados centígrados unos 10 minutos antes de llevarlo al horno. Horneamos por 60 a 70 minutos. Y así quedó nuestro pay. ¡Mmm! Súper delicioso y cremosito. Debes colocar el azúcar glass justo antes de servir. Ahora, a disfrutar. Los ingredientes son: para la base, 200 gramos de harina, una pizca de sal, 35 gramos de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, 100 gramos de mantequilla, una yema, 2 cucharadas de jugo de limón. Para el relleno, 700 gramos de puré de calabaza, 200 gramos de queso crema, 3 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de canela en polvo, ralladura de una naranja, ralladura de un trocito de jengibre fresco, 50 gramos de azúcar, azúcar glass para decorar. Recuerda que te dejamos los ingredientes en la descripción.